Están en este mundo desde hace más de 160 millones de años. Son pocas las criaturas que, como ellas, han vencido el tiempo. Sin embargo, hoy, junto a otras especies, están desapareciendo. Están dejando estas aguas para siempre. Y si la humanidad no recapacita en su importancia, pronto dejarán de surcar los océanos. En las costas de El Salvador anidan cuatro de las siete especies de tortugas marinas conocidas en el mundo: baule, golfina, brieta y carey. Estas especies se encuentran al borde de la extinción debido a creencias populares como el consumo de sus huevos, además de la muerte por actividades de pesca, por contaminación, y en el caso de la tortuga carey, también debido a su hermoso caparazón, que es utilizado para hacer pulseras, aretes y artesanías. A pesar de estas amenazas, muchas tortugas todavía vienen a las playas salvadoreñas, que se han convertido en uno de los últimos refugios en donde logran anidar. Cada año, las tortugas marinas hembras salen del agua en las mismas playas donde nacieron y se impulsan con esfuerzo hacia la parte más alta de la arena hasta encontrar un sitio apropiado para desovar. Ahí acomodan su cuerpo y con sus aletas cavan con mucho cuidado un agujero profundo de unos 50 o 60 centímetros. Sacan arena y la echan a un lado, acción que repiten una y otra vez. Alternan sus aletas para excavar. Cuando el nido está terminado, las tortugas hembras dejan caer sus huevos, uno o dos a la vez. Mientras hacen esto, le brotan lágrimas, las cuales mantienen sus ojos húmedos y libres de arena. Según su especie, en promedio, pueden poner 100 huevos en cada nido. Cuando ha terminado de depositar sus huevos, los cubre con arena. Con sus aletas y su cuerpo compactan el nido. Luego, trata de camuflarlo al lanzar arena a su alrededor y balancea su cuerpo haciendo una danza para consagrar su esfuerzo por la vida. Las tortugas anidan cada 2 años, de 3 a 8 veces por temporada. Es decir, ponen hasta 1000 huevos, de los cuales se estima que tan solo uno llegará a ser adulto. Después, las tortugas marinas abandonan el nido para volver al mar. Los huevos en el nido inician un largo y penoso ciclo de vida en el que deberán superar duras pruebas como el riesgo de que humanos y animales como perros y cangrejos les impidan nacer.
También, si las mareas o lluvias fuertes alcanzan los nidos, los huevos corren el riesgo de ser destruidos. Además, los cambios bruscos en la temperatura pueden afectar o impedir el proceso de incubación. Asimismo, la temperatura de la arena determina el sexo de las crías. En áreas sin sombra, las altas temperaturas producen crías hembras, y a bajas temperaturas, la mayoría serán machos. Pasados 50 días, las tortuguitas han alcanzado su desarrollo dentro del huevo y están listas para emerger. Empiezan desde el fondo del nido a forcejear para abrirse camino hacia la superficie de la playa. Una vez en la superficie, las tortuguitas instintivamente buscan el reflejo del horizonte y empiezan una extraordinaria carrera por la vida. Se enfrentan a distintos depredadores y el agua que las recibe se convertirá en su nuevo hogar. Pero en el agua encuentran otros obstáculos y solo unas pocas llegarán a la adultez. Algunas caerán en redes pesqueras, otras en las líneas de anzuelos. Muchas no podrán escapar a la contaminación. Y solo unas pocas regresarán años después a poner sus huevos en la misma playa que las vio nacer. La desaparición de las tortugas marinas afecta la salud de los océanos porque dispersan nutrientes y mantienen los pastos marinos en buenas condiciones. Por ello, son consideradas como las jardineras del mar. Sin las tortugas, se degradan los mares, que son fuente de vida para los humanos y el planeta. Las tortugas marinas no son una especie más que la humanidad puede destruir y después lamentar. Las tortugas marinas son testigos silenciosos del origen, el crecimiento y el desarrollo de la humanidad. Han estado en el planeta durante millones de años. Han vencido eras y han repetido ciclos. Cada hora, cada día y cada año han luchado por la vida. Las tortugas salen de mis entrañas, de lo más profundo de mis aguas, para mostrar a todo el planeta que yo, el mar, soy vida para todos. Thank you.
ahora pues para nosotros ha sido una gran ayuda importante de que haya esta protección de especies de animalitos, para que en el futuro de los hijos de nosotros, si es que nosotros no lo alcanzamos a ver, va a ser un futuro para ellos y para muchas personas pues que no las, tal vez no las han llegado a conocer.